Durante mucho tiempo tuvimos la fortuna de vivir de la fertilidad de la tierra. Esta siempre nos traerá esperanza. Así nos lo enseñaron los abuelos. Debíamos labrar la tierra, decían nuestros padres. Cultivar los alimentos, cuidar de los animales, criar a los hijos, atender al esposo cansado de todo el día. El trabajo es el camino a un buen mañana. Aprendimos. Un día, la violencia atravesó las cercas de la finca, pisoteó los cultivos que tanto cuidábamos y derribó la puerta con su rostro destructivo, dejando irreparables daños. Grupos armados se disputaron la vereda, el corregimiento, el municipio. Fuimos víctimas de amenazas, robos, asesinatos, secuestros, desapariciones, y en medio del dolor tuvimos que marcharnos. Llegamos al pueblo devastadas, solitarias y sin esperanza. ¿Cómo iniciar una nueva vida? ¿Dónde encontrar apoyo? Hicimos parte de proyectos como De la Casa a la Plaza, Vínculos, Jóvenes por la Paz y Promotoras de Vida y Salud Mental, procesos que abrieron el camino para que en el año 2007 se conformara la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón, y en el 2009 el Costurero Tejedoras por la Memoria. Nuestra casa. Realizamos marchas, jornadas de la luz, trochas, alzamos nuestra voz y pedimos verdad, justicia. Sentimos temor, lloramos, nos abrazamos entre nosotras. El consuelo siempre es grato. Luego comenzamos a tejer la memoria. Muñecas, árboles de la vida, colchas bordadas, quitapesares y cuadros de tela, que puntada a puntada, con colores vivos, cuentan nuestras historias, para que perduren en el tiempo, así como la verdad de lo sucedido. Allá los campos y nuestros seres queridos, y aquí nosotras, soñando y anhelando el futuro. Un buen mañana. Aquí nuestro relato.